Las empresas que se han hecho cargo de este proyecto. Mañana, el primer día de las 10 de la mañana, vamos ya a hacer el cronograma de inspección y de inauguración ya de las válvulas para que se haga la interconexión de Jucho y Chalma a lo que es la Jachaca en el tema de la aducción de agua potable para la ciudad de Potosí. Ya se termina el proyecto, están en los últimos detalles, están haciendo las pruebas específicas. Seguramente mañana, a través de una conferencia, vamos a invitar a toda la prensa potosina para que nos pueda acompañar a la apertura de válvulas. ¿Cuántos litros por segundo de agua en el Son transporte? 20 litros por segundo que se va a abastecer a la red principal de la aducción que tiene la laguna de la Cachaca. Va a tener un tiempo de duración aproximado de 4 meses de forma continua este trasvase. De la misma manera, se ha cuantificado que son alrededor de 120 mil metros cúbicos de agua que existen en la laguna Jucho y Chalma para poder abastecer a la red principal. Y eso nos hace notar que va a ser, por lo menos de manera inmediata, un paliativo para el tema del abastecimiento del agua. Así, paralelamente, estamos trabajando ya con el Ministerio de Medio Ambiente para ya iniciar lo que va a ser a la gestión venidera del 2024, los estudios ya finales ya de lo que va a ser el proyecto Sijlahuiri. Es un proyecto que se está trabajando contra el Ministerio, el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal y que tiene un costo aproximado de 94 millones. Este es el proyecto matriz que vamos a encabezar nosotros desde la Gobernación para poder solucionar de forma estructural el tema del agua en la ciudad de Potosí.